Hemos contado con todas las especialidades, desde medicina general, medicina interna, cardiología, pediatría, fisiatría, ginecología, traumatología, todas las especialidades están aquí en un solo lugar, atendiendo a los más necesitados. Contamos con el apoyo de las industrias farmacéuticas de todo el país. Comenzamos desde las 9 de la mañana, se pasaron los 150 primeras personas y hemos estado atendiéndolos durante todo el día, entregándoles muestras médicas, agua, jugos, comida. Año tras año, nosotros atendemos entre 600 y 800 personas, sin embargo, el año antes pasado fueron 982 personas, casi 1000. La iglesia, por supuesto, Nuestra Señora de la Asunción, es la catedral que más nos colabora durante todo el año para todas estas actividades que se hacen. El grupo de Emaús, por supuesto, que también pues, nos acompaña el día de hoy, que son los colaboradores, la Cruz Roja Venezolana, Tránsito. Aquí hay muchísima gente desplegada con la finalidad de que todos podamos canalizar la ayuda del paciente. La finalidad y la misión de este tipo de actividades como las que llevamos a cabo el día de hoy es de promover la salud cardiovascular, porque la enfermedad cardiovascular es la primera causa de muerte en todo el mundo. Y esas estadísticas se creen que van a seguir aumentando a través de los años. Si nosotros logramos controlar los factores de riesgo, podemos luchar contra estas enfermedades cardiovasculares.